Fotógrafa, estudié fotografía en Buenos Aires, en la Escuela de Fotografía Creativa de Andy Goldstein. Me recibí y me vine para Radatili, que es donde siempre viví. De a poco me fui armando mi estudio, trabajo personalmente acá en mi estudio, trabajos particulares y también trabajo para la Municipalidad de Radatili en la parte de cultura. Y bueno, hace rato que me venían proponiendo hacer talleres y todavía como que no me había hecho la idea, y a partir del año pasado empecé a armar y este año, en abril, di el primer taller para niños de entre 8 y 12 años y bueno, en agosto dimos con Hanna, empecé a dar con Hanna un taller también más orientado a la creatividad, al juego. Soy profesora de yoga, me dedico a eso, doy clases de yoga, ahora estoy en Comodoro, en Radatili también, en distintos espacios, y soy también coordinadora de trabajo corporal. Una profesión, es una carrera terciaria que me abrió el espacio a trabajar en educación, en distintas escuelas, como tallerista, en distintos lugares, talleres itinerantes. Y bueno, Meli me abrió la propuesta de agregar lo creativo, lo corporal, lo expresivo y distintos otros recursos a lo que es la fotografía para compartirlo con chicos. Así que bueno, esa es un poco la propuesta y cómo nos juntamos entre las dos ofreciendo algo como, sí, más desde lo lúdico, desde lo expresivo, desde el movimiento, claro, para armar una propuesta divertida para los chicos y que se acerquen a la fotografía desde todas estas herramientas. Pensábamos con el tema de que hoy en día los nenes ya tienen celulares, a partir de los 7, 8 años ya tienen su celular con cámaras. Entonces la idea era como jugar un poco con esto de, más allá de que igual llevan sus cámaras fotográficas y no sus celulares, tienen cámaras, la mayoría, nos ha pasado que tienen cámaras. Como que lo vean, que usen esos recursos que tienen de una manera, con otra vista, con otro punto de vista, que aprendan a usar la luz, distintos recursos que tienen y que los pueden aprovechar desde el aparato que tengan, lo que sea. Que puedan abrir el campo de la imaginación, que no sea solamente el aparato y sacar una foto, sino que puedan ver todas las posibilidades que tienen para jugar con ese elemento, que se convierta en un elemento, sí, de juego, de creación, que estén involucrados ellos. Como ven, ella, por ejemplo, eligió una toma más de abajo, ella con un ángulo más normal. Pero bueno, sí, cada uno eligiendo su punto de vista en base a lo que quería lograr en la imagen, jugando con eso. Los chicos pueden ir sin ningún conocimiento de nada, no hace falta que sepan usar la cámara, nosotros le vamos marcando de a poco, indirectamente, por ahí el tema del enfoque, de que no salga movida, se lo vamos marcando a medida que ellos van sacando la foto y nos va mostrando. No solamente como desarrollar la teoría, ¿sí?, y sentarnos y escuchar de manera pasiva, sino que involucramos al cuerpo en estas propuestas teóricas, como por ejemplo trabajar distintos puntos de vista, planos, distancias.
Sí, miradas de los personajes, ellos van rotando, son personas, personajes unos, después otros, para que también jueguen con esto de mira para allá, cómo actúa también estas cosas en la fotografía. Ellos estaban jugando con los colores dentro de lo que había en el lugar. Entonces usaron esto para jugar con el amarillo y eligieron esta tela combinando con el mueble de atrás. Y después la idea era el tema de las miradas, las manos. Todo lo hacían en base a que el equilibrio de la imagen funcione. Interesante es que les mostramos fotos de distintos artistas también, y a la vez las fotos que sacan ellos las compartimos entre todos, las observamos, vemos qué cosas se pueden mejorar, qué cosas por ahí hay que acomodar. Entonces es como una retroalimentación entre la parte vivencial, observar otras fotos de otras personas, las propias, y se va enriqueciendo a través del juego, a través del movimiento, la experimentación. Yo creo que es sumamente enriquecedor porque un elemento que por ahí tenían siempre y que lo usaban así nomás para sacar unas fotos, ahora como que le pueden encontrar más, mil vueltas más, mil ideas más para sacarle jugo, para jugar. Seguro que después se ponen a hacer escenas en su casa. Sí. Y con lo que encuentren, porque también utilizábamos muchas cosas que por ahí en el momento decís, no, sí, estaba lleno de cosas el lugar. Y de repente se veían usando hasta un balde, por ejemplo, y hacían unas escenas buenísimas, como de un barco, por ejemplo. El barco pirata, viste, como que era una, ¿cómo se llama cuando? El timón, armaron un barco. El timón, que en realidad era una, ¿cómo? Una prensa. Una prensa de hacer prensa de grabado. Y ellos como que lo taparon todo con una tela y quedaba solamente ¿cómo se llamaría? La rueda. La rueda. La convirtieron en timón. Claro, en timón. Ahora seguiríamos el taller anterior, no sería el mismo taller, sino ya es el siguiente del otro. Vamos a repetir otras cosas por si también vienen chicos nuevos, y vamos a estar dándolo también el mes que viene, el lunes que viene empieza en Collage, también lo vamos a estar dando ahí por ahora. En el taller de arte va a ser los días sábados de 11 a 12 y media, y empezamos este mismo sábado 15 de 11 a 12:30. Está orientado a chicos entre 8 y 12 años. Lo diseñamos para esas edades. Bueno, están todos invitados al taller. Los que quieran, los que tengan ganas de aprender a usar la cámara desde otra manera, de otro punto de vista, acérquense al taller de arte a partir de este sábado, a las 11 hasta las 12 y media. Ahí vamos a estar con Hanna y bueno, están invitados. Nos esperamos.